hablaremos acerca de los hogares que van a ser beneficiados con esta nueva estrategia del IMG. Sí, señor. El día de hoy estamos anunciando un cambio en toda la plataforma de ingreso mínimo garantizado. Se trata del ingreso mínimo garantizado de segunda generación. Ya aprendimos en la pandemia, en la crisis de la pandemia, cogimos todos esos aprendizajes, hicimos estudios, hemos estado viendo los datos de pobreza de Bogotá y estamos sacando esta nueva versión que cambia casi en su totalidad las transferencias monetarias en Bogotá. 250 mil hogares va a ser más o menos la cobertura de este nuevo modelo. Pero adentro hay cambios, hay hogares que entran, hay hogares que salen. Vamos a hacer transferencias condicionadas, es decir, vamos a hacer compromisos con la población para que reciban la transferencia. Pasamos de un modelo netamente condicionado a uno que combina condicionalidades con algunas transferencias no condicionadas. Todo esto va a estar en función de los objetivos del plan de desarrollo. ¿Cuáles son los tres factores que están implicados para que ustedes hagan este rediseño? Primero, los estudios que hicimos para recoger los aprendizajes de Bogotá Solidaria y de la primera etapa de ingreso mínimo garantizado. Ahí aprendimos muchas cosas, como por ejemplo que podíamos hacer transformaciones de bonos a transferencias monetarias, o que el modelo era muy bueno en pobreza extrema, o la última evaluación de los Andes que nos mostró que si seguimos así podemos tener un efecto negativo sobre el ingreso laboral porque desincentivamos a las personas en el mercado laboral. Todo eso lo tenemos que coger y utilizar en el rediseño. También tenemos compromisos de plan de desarrollo y tenemos una nueva imagen de la pobreza. El DANE nos mostró que la pobreza en Bogotá se reduce desde 2021, al menos en el último dato, ya tenemos una caída importante de la pobreza en Bogotá. ¿Qué significa eso, secretario? Significa que no podemos quedarnos sin hacer nada. Es decir, si ya tenemos unos aprendizajes, unas lecciones aprendidas, si tenemos unos nuevos compromisos de plan de desarrollo Bogotá Camina Seguro, unos acuerdos también con el Consejo. Y además, la pobreza en Bogotá se reduce, tenemos que necesariamente adaptar nuestras transferencias monetarias para pobreza a esa nueva realidad. Queremos pensar a futuro. Tenemos unas lecciones aprendidas de la pandemia, pero queremos proyectar este instrumento a futuro. Queremos estimular la inclusión productiva de los jóvenes, estimular el capital, la acumulación de capital humano de los niños, estimular la nutrición de los niños y proteger a la población con discapacidad y a las personas mayores. Secretario, lo de la reducción de pobreza, ¿qué cifras maneja y qué incidió para la reducción de pobreza? En las cifras de pobreza del DANE pasamos de 28.1 en el 2023 a 23.7 en el 2024. Ahí la mitad de ese efecto, según la medición del DANE, fue por transferencias monetarias, tanto del distrito como de nación. Entonces usted ahí tiene una mezcla, ¿sí?, de reactivación económica, generación de empleo y transferencias monetarias. ¿Sí? En el caso del estudio que se adelantó para esta transformación que está teniendo los giros del distrito, ¿qué nos puede hablar del estudio? ¿Cuánto tiempo se hizo? ¿A qué población nutrió el estudio? Sí, se hicieron tres estudios, ¿no? Se están acumulando desde el 2021. ¿Sí? El primer estudio fue en el 2021. Se hizo la pregunta sobre a dónde debería ir en el largo plazo las transferencias de la pandemia. En el segundo estudio se hizo una evaluación de impacto con base en la encuesta multipropósito del 2021. Y en el último estudio, con los Andes y el Centro Nacional de Consultoría, se hizo una encuesta específica, representativa para Bogotá, para ese estudio. ¿Sí? Es una encuesta robusta desde el punto de vista estadístico y las conclusiones son significativas para Bogotá. Entonces tenemos un acervo de investigación que nos da a nosotros la seguridad de estar tomando decisiones basadas en estudios y análisis técnicos rigurosos. Secretario, dentro del plan de desarrollo de este 2024-2027 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, usted nos habla de una cifra grande, 2 billones de pesos, ¿cómo se van a distribuir entre estos 4 años? 2 billones de pesos es nuestro presupuesto, el de la Secretaría de Integración Social al año, ¿cierto? Eso implicó mantenernos el presupuesto del año pasado. La Secretaría de Integración Social no obtuvo un incremento en su presupuesto. Las transferencias habían llegado en el 2023 y lo que hacemos es que se vuelven una inversión recurrente. Si nosotros tenemos el mismo presupuesto del año pasado, pero tenemos objetivos más ambiciosos, necesariamente tenemos que rediseñar nuestros programas, tener mejor calidad del gasto y utilizar mejor esos recursos para obtener impactos más importantes. Este es un ejemplo.
Porque aquí estamos trabajando con el presupuesto de ingreso mínimo garantizado, pero estamos creando unos componentes que nos van a permitir no solo aliviar la pobreza, sino tener impactos de largo plazo en inclusión productiva, en acumulación de capital humano y en nutrición. Secretario, un punto importante, ¿cuáles son esos sectores? ¿Cómo están divididos esos nuevos programas de ingreso mínimo garantizado a partir de ahora? Perfecto, entonces vamos a tener 5 componentes. El ingreso mínimo garantizado de segunda generación va a tener transferencias que son dirigidas a personas y transferencias que son dirigidas al hogar completo. En personas vamos a tener transferencias no condicionadas a personas con discapacidad, cuya cobertura va a aumentar. 2, transferencias no condicionadas a personas mayores. ¿Sí? Entonces noten ustedes que las no condicionadas es para población en desventaja. ¿Sí? 3, transferencia condicionada, es decir, bajo compromisos de corresponsabilidad con los jóvenes en la ruta de inclusión productiva. Esta ruta la vamos a lanzar próximamente, que involucra a la Secretaría de Educación y Desarrollo Económico. Vamos a mantener la transferencia no condicionada a pobreza extrema en el marco de nuestra agenda de Bogotá sin hambre. Un pobre extremo todavía no puede comprar una canasta mínima alimentaria. Solo para ese grupo se mantiene la transferencia no condicionada. Retiramos la transferencia no condicionada del grupo B del Sisbén, es decir, de los pobres moderados. Y el grupo B del Sisbén va a poder aplicar esas las condicionadas. Hogares con niños, niñas y adolescentes van a tener transferencia condicionada a educación, para los hogares que tienen niños en el sistema educativo, y de nutrición para los que tienen niños en primera infancia. ¿En sí cuántas personas van a estar beneficiadas con este nuevo programa de ingreso? Son 250 mil hogares, van a recibir al menos una transferencia. Eso da un poco más de un, eso digamos, eso da, le estamos apuntando a tener 1.3 millones de personas en nuestra meta, pero son 250 mil hogares los que estarían en esta cobertura nueva. Secretario, ¿puede uno decir que